Por otro lado, el gerente del acueducto de Bogotá y el consultor legal del clan Nule, Jorge Pino Ricci, trabajaron hace 4 años en la Corporación Autónoma del Canal del Dique, cuando Pino Ricci también asesoraba al clan Nule. Una vez en el acueducto, el gerente Bravo resolvió volver a trabajar con él. El abogado Jorge Pino Ricci, quien fue contratado por el gerente del acueducto Diego Bravo el 23 de marzo de 2012 por 60 millones de pesos como asesor de la empresa, es el mismo que asesoró al grupo Nule en varios contratos tanto en la alcaldía de Samuel Moreno como en el gobierno nacional. Pino Ricci aparece además mencionado como el hombre que facilitó la cesión del contrato de la 26. Pino Ricci aparece también mencionado como la persona que facilitó la contratación del grupo Nule con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los contratos que tenían que ver con la bienestarina, por ejemplo. La relación del gerente del acueducto con el abogado Pino Ricci data de varios años. Ambos coincidieron en 2008 y 2009 como asesores de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, y tenían idénticos honorarios, 91.656.000 pesos. Bravo y Pino Ricci llegaron a Cardique de la mano del entonces director de la corporación, Agustín Arturo Chávez, destituido e inhabilitado por la Procuraduría, y tiempo después por tener presuntos vínculos con los paramilitares de la región. Ha sido además mencionado en las versiones de Juancho Dique, jefe paramilitar en las audiencias de Justicia y Paz, como una persona que recibió el apoyo de las autodefensas para su nombramiento como director de esta Corporación Autónoma Regional. El gerente Bravo confirmó que conoce a Pino Ricci hace varios años. Lo he conocido como un muy buen abogado. Hemos coincidido en asesorar instituciones y es por esa circunstancia que yo lo contrato. Los vínculos de Bravo en Cardique no solo se relacionan con Pino Ricci, también con el entonces secretario general de la corporación, Helman Soto. Soto recibió otros contratos de Bravo como asesor jurídico del acueducto, uno por 46.400.000 pesos y otro por 69.600.000 pesos. Eso lo podríamos llamar contrátame que yo te contrataré. Es lo que ha pasado con el señor Jorge Pino Ricci, con el señor Helman Martínez Soto y con el señor Diego Bravo, actual gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Luego, el señor gerente de la empresa de acueducto se los trae como asesores al señor Pino Ricci y al señor Helman Martínez Soto. Los contratos en el acueducto de Pino Ricci y Helman Soto suman 176 millones de pesos.